Genial, ya has terminado con el informe técnico. Sé que hay mucho con lo que ponerse al día en los libres 1, pero Will Buxton ha insistido mucho en entrevistarte antes de que salgas a pista. No te preocupes, es un buen tipo. Está por aquí. Este tipo de apariciones en público son importantes por varias razones. Te ayudan a crear tu perfil y tu marca. Además, pueden servir para motivar al equipo si te escuchan hablar bien de ellos. Will, aquí estamos. Sentimos la espera. Oh, colega, para nada. No te preocupes. Escucha, tenemos que salir a pista en unos 5 minutos. Solo te puedo conceder un par de minutos, como mucho. ¿Será suficiente? Más que de sobra. Ya está todo listo. Empecemos. Cada año estamos acostumbrados a ver nuevos pilotos en Fórmula 1, pero esta temporada tenemos a una joven promesa que quizás llame la atención más de lo normal. El motivo de ello es el gran éxito que ha tenido en cada fase de su trayectoria, desde el karting hasta la Fórmula 2, y aún así, se las ha apañado para no llamar mucho la atención. Ya no podrá mantener ese lujo, está en la Fórmula 1. Millones de personas en todo el mundo observarán cada uno de sus movimientos dentro y fuera de la pista. Así que vamos a intentar saber un poco más. Háblanos un poco de ti. ¿Qué es lo que más te ilusiona de estar en la Fórmula 1? Después de tu exitosa categoría junior, seguro que muchos se han interesado por ti. ¿Qué te hizo firmar con el equipo actual? ¿Cuál dirías que va a ser tu mayor desafío esta temporada? Gracias por tu tiempo. Ya sé que estás deseando empezar. Suerte ahí fuera. La primera carrera de la temporada siempre resulta complicada para los que trabajamos en la pista y para los fabricantes, pues es la primera vez que el coche rueda desde las pruebas de invierno. Cuantos más kilómetros hagas, mejor. Thank you.
se ve que tienes muy asimilado este circuito. Hemos obtenido excelentes resultados, así que vuelve a boxes para que podamos repasar los números. Vale, entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. Estás quedando sin combustible. Dos vueltas para entrar en boxes. Entra en esta vuelta, por favor. Entra en boxes. Si conduces con la asistencia en boxes desactivada, deberás tener cuidado con la velocidad a la hora de entrar en boxes. Si pasas por la línea de limitación demasiado rápido, te penalizarán. Vigila los avisos en pantalla que muestran tu velocidad a objetivo y la distancia hasta la línea de limitación. Estás en la primera posición en cabeza. Vamos por delante de Verstappen, Raikkonen y Pérez. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1:32,6. Sé que es tentador centrarse enteramente en la carrera, pero hay que reservar un poco de tiempo para correr el programa de simulación de la sesión clasificatoria. Intenta completarlo antes de que acabe la tercera sesión de entrenamientos libres, si puede ser. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1:32,6. Simulación de clasificación. Hemos estimado los tiempos que realizarán nuestros rivales más cercanos, que son los que tenemos que batir.
etapas y con muy buenos resultados. De hecho, hemos obtenido mucha información valiosa. Vas en primera posición, repito, primera posición. Vale, entra al final de la vuelta. En esta vuelta, por favor. En primera posición en el control de velocidad, 330,5 kilómetros por hora.
Vamos a recordar quiénes han sido los tres primeros. El veterano, Hamilton y Max Verstappen. Eso ha sido todo en los entrenamientos libres. Hasta la próxima. Esta prueba es para la gestión de los neumáticos. Intenta controlar el derrape en cada curva y presta especial atención al reducir velocidad en el vértice. En esta vuelta. Actualizar sesión. Vas en primera posición, repito, primera posición. Y detrás tenemos a Verstappen, Ricardo y Norris. La vuelta más rápida en este momento es 1:33,5. Tres vueltas de combustible.
nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1 minuto 33,5. Si quieres saber algún dato concreto o realizar determinados cambios al coche durante una parada en boxes, puedes decírmelo por radio. Mantén pulsado el botón de la radio para activar el sistema. Puedes decir el comando de viva voz o seleccionarlo manualmente en la pantalla de radio que aparecerá en el panel multifunción. Con la radio activa, recorre los grupos de comandos con el botón PMF. Yeah.
gestión del ERS. Cumple el tiempo objetivo y gestiona la carga de la batería. Cuanto más eficaz seas usando la energía a lo largo de la vuelta, mayor será tu puntuación. Usa el botón adelantar para obtener la máxima potencia, pero recuerda que eso agotará la energía rápidamente. Las reparaciones nos han hecho perder tiempo. Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1.32,7.
Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros. Hamilton, Leclerc y Sergio Pérez. A juzgar por los entrenamientos de hoy, nos aguarda un fin de semana de Fórmula 1 excepcional.